Estamos en vivo desde la Universidad de Miami, donde la revista Poder llega para reunir a muchos artistas de la televisión y del mundo del entretenimiento. Esto y mucho más a continuación. ¿Qué tal, amigos de América TV? Les saluda Eliezer Marte y estas son las notas de Entretenimiento en Esquina 41. Varias celebridades llegan a diferentes escuelas de la ciudad de Miami para compartir actividades con los estudiantes y hablarles sobre la importancia de la educación. Esto y mucho más en Noticias 41, que empieza ahora mismo, una hora antes que los demás. Willa Ford hará el papel de Anna Nicole Smith en una película independiente cuyo rodaje comienza la próxima semana. La cantante de 26 años, mejor conocida por su tema I Wanna Be Bad, fue modelo de Playboy igual que Smith. Smith, de 39 años, murió en febrero por una combinación de medicamentos con receta, dejando una bebita de meses y una posible fortuna de matrimonio con el fallecido magnate petrolero de Texas, J. Howard Marshall. Si esos movimientos todavía no le han hecho acercarse al televisor, entonces ponga mucha atención, porque hoy el gimnasio se ha puesto más rítmico que nunca. Cuando de entretenimiento y de baile se trata, ella está en primera fila, pero hoy vamos a ver qué mucho sabe ella de los deportes y cómo mantiene ese divino cuerpo. Por eso hoy estamos en el gimnasio con Taimil Olivera. Así que empecemos, ya que esto se ha convertido en la clase de deportes que con una maestra como Taimil a todos le gustarían tomar. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, ay, es el baile. Ay, por tu madre, cómo hay que hacer ejercicio para estar en forma. Escuchen lo que dijo acerca de cuáles jugadores le gustan más. Me gustan los futbolistas. Entonces, le pregunté si se atrevería a ser porrista de los Dolphins. Wow, eso es fuerte, porque tiene que estar entrenando bastante y eso. Pero a mí me encanta todo lo que sea reto y todo. Me encanta, me gustaría, sí. ¿Y qué piensas sobre los Hits? Dime dos jugadores de los Hits. De los Hits. Uy, me la pusiste en dura. Ay, el que está lastimado ahora de codo, que fue el Wilkie. Wade, ese mismo. Pero hablando un poquito más de ella, ¿cuál es la parte del cuerpo que tú cambiarías? ¿De mi cuerpo? Sí. Ay, no sé. I don't know. Ay, 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 si tú no sabes, yo mucho menos, porque todos sabemos que estás como agua para chocolate. ¿Será que lleva una tremenda dieta? No, como mucho, me encanta comer, me fascina la comida. Nunca hago dieta, nunca tengo constitución flaquita. ¿Y qué otras cosas hace para mantener ese cuerpo? Es que hago mucho ejercicio por el baile, ¿no? Entonces después del baile, pues cuando uno viene al gimnasio también quema muchas calorías. Entonces por eso uno hace el esfuerzo. La verdad que baila más de lo que camina. Miren cómo los pasos le salen naturalmente. Amigos, la verdad que ya yo no tengo más nada que decir. Con estos movimientos y estos ejercicios del día de hoy, ustedes sigan con más de Deportes 41. Check it out. Shakira, Ricky Martin, el grupo Aventura y Alejandro Sanz son algunas de las presentaciones que se llevarán a cabo en el concierto Amor 2007. Les traeremos todos los detalles a continuación. No hay... Se dice que el grupo Aventura es el más esperado por toda la audiencia. Tuvimos la oportunidad de hablar con Anthony, el cantante principal, y él nos dijo que está pensando lanzarse como solista. Los concursantes del programa American Idol que transmite la cadena de Fox serán entretenidos por la cantante puertorriqueña Jennifer López, ya que ella cantará la próxima semana en el programa y debutará su canción ¿Qué hiciste? De su nuevo álbum en español. Sigan con más de América TV. A continuación, Noticias 41, una hora antes que los demás.